Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pipe Juega PlayStation. En fin, en este episodio vamos a ver una consola mucho más importante, histórica y original. Y la verdad es que tengo la gran oportunidad de tenerla aquí y por eso está en este espacio, porque ustedes no pinchan en nada que no diga PlayStation en el título. Por lo tanto, nos vamos a culturizar y hoy día vamos a conocer todas las bondades de la Atari Lynx. Bueno, antes de empezar, sepan que este bebé, o monstruosidad más bien, necesita 6 pilas AA para funcionar. Así que sí, voy a tener que cazar pilas por toda la casa antes de echarlo a andar. Bien, ya que esto va a tomar un rato en cargar, ¿por qué no conocemos primero algo de la historia de esta consola y sus extraños comerciales? Hey, Mr. Block, can I go to the bathroom? 2 minutes. Oye, 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 momento. ¿En serio este pendejo cree que va a pasar piola saliendo del baño con ese ladrillo en la chaqueta? No, retiro lo dicho, nadie lo notaría. Pero, de todas formas, ¿quién mierda hacía chaquetas con bolsillos así de largos en el interior? Que solo podrían servir para llevar una de esas cosas. A todo esto, like para este comercial porque lo protagoniza Tobey Maguire, el mejor hombre araña. Introducing Lynx from Atari, the color video game you can get away with. Well, sometimes. El Atari Lynx fue enseñado por primera vez en el CES de 1989. Sí, la misma feria donde Sony fue este año a hacer el ridículo con el logo de PlayStation 5. Pero no fue presentado por Atari, sino por Epix, quien de hecho es el desarrollador original del sistema. Epix pasaba por problemas financieros y aprovechó la feria para buscar alianzas con los grandes para financiar el proyecto. Nintendo y Sega declinaron la oferta, pero consiguieron un acuerdo con Atari. Epix se encargaría del desarrollo de software y Atari de la producción y marketing de la consola. Sin embargo, ese mismo año Epix se fue a la bancarrota y Atari se quedó con todo el proyecto.
Similar a la PC Engine japonesa, la Atari Lynx tiene en su interior un microprocesador de 8 bits y un procesador gráfico de 16 bits, lo que hace que corra juegos gráficamente impresionantes. Lamentablemente su pantalla de cristal líquido es poco nítida y debes probar ponerla en distintos ángulos para ver tu juego con mayor claridad. Tras el lanzamiento de Game Boy a mediados de 1989, esta consola lanzada a finales del mismo año superaba en todo a la portátil de Nintendo y pudo ser un tremendo éxito de no ser por un problema: el precio. La Lynx se lanzó el 1 de septiembre de 1989 por $179 americanos con 99 centavos. Mientras que Game Boy, aunque inferior sobre todo en el apartado gráfico, costaba solo $89 con 95 centavos. Además de contar con los títulos más codiciados por los jugadores de aquel entonces en medio de la fiebre Nintendo maníaca. Aunque tuvo un éxito moderado, Atari decidió ir dejando la Lynx atrás para enfocarse en el Atari Jaguar, que competiría con el Super Nintendo y la Sega Genesis. Lo que probó obviamente ser un error, ya que Atari vendió aproximadamente 600.000 Jaguars, en comparación con los alrededor de 3 millones de Lynx que logró colocar en el mercado. Luego de lo cual, cerró sus puertas y se fue a la mierda, hasta que Hasbro trajo la marca de vuelta en 1998. Es buen momento para dar un vistazo a los cartuchos de esta consola. Son bastante extraños, si me preguntan a mí. El tamaño es muy típico, muy usual, en cuanto a alto y ancho para una consola portátil. Pero fíjense en esto. Son así delgaditos. Y tienen una forma de bastón al final. Bueno, amigos, creo que ya cargaron esas pilas, así que veamos si ahora funciona. ¡Mierda! Vaya, esta consola tiene fama de ser comepilas y yo creía que era culpa de la pantalla en colores retroiluminada. ¡Pero no! Es todo culpa de ese parlante que se escucha en tres cuadras a la redonda. Yo siempre digo que los juegos me entran primero por las orejas, pero en este caso Atari estaba determinado a meterte los juegos por las orejas y por el orto si fuera necesario. Este que jugamos aquí es Gauntlet, un dungeon crawler muy afamado que podía jugarse de hasta 4 jugadores. Y aquí es donde pondría el clip jugando con más gente. ¡Si tuviera uno! Me gusta la música, aunque el sonido del juego es estridente. La consola cuenta con 4 botones al costado derecho, 2 arriba y 2 abajo. Que pueden ser 2 a la izquierda y 2 a la derecha si la sostienes en modo vertical. Pero el punto es que esto permite un agarre ambidiestro. ¡Por fin pensaron en mí! Lamentablemente, como mencionaba antes, la pantalla es poco visible y requiere de un ángulo muy específico para ver el juego relativamente bien, lo que es un gran punto en contra y un desperdicio dada la capacidad gráfica de esta máquina. Me gustaría mostrarles también mi gameplay de Miss Pac-Man, pero perdí las imágenes. ¿Qué quieren que le haga? Grabé esto hace mucho tiempo. De todas formas, se jugaba bien y el único problema seguía siendo la pantalla. Bien, muchachos, espero que hayan disfrutado de esta revisión de la Atari Lynx y su historia y algunos jueguitos. Si ustedes tuvieron una o tuvieron alguna experiencia con una, por favor, compártanla en la caja de comentarios. ¿Qué tan nostálgica les resulta esta consola? ¿O es primera vez que se vienen a enterar de su existencia? Por favor, cuéntenme, quiero saber. Un gran abrazo, si les gustó el video suscríbanse al canal, activen la campanita, tosan y compártanlo con su gente para ayudar al crecimiento de este proyecto. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.